Tortuguitas, tortugones, estamos acá en el capítulo 6 de PC Building Simulator. Capítulo anterior hicimos una compu, nos equivocamos como 40 veces, pero no hay, pasa nada, no importa. Capítulos anteriores, de los anteriores, hicimos bastante progreso. Este armario, ¿no? Lo desbloqueamos, esta mesa también. Desbloqueamos partes de lo que viene a ser... De los cables, de los cableados automáticos, etcétera, y todo eso. A ver, todo esto. Adquirido herramienta de conexión automática, todo. Casi todo tenemos, todo. Tenemos para sacar la RAM automáticamente. La RAM, perdón, gente. Digo la placa base. Así que nada, gente. Capítulo 26. Estoy re contentísimo. Y esto ya está. Colocar en la zona de entrega, 3 de park. Llegamos a 5000, más que nada 5800, y nos pedía 4800, pasó de lo normal, así que bastante bien. Y acá hay que reemplazar la RAM y refrigerador por aire. ¿Tenemos refrigerador por aire? Tenemos, y pero ponemos pasta térmica por acá nomás. Refrigerador por aire. Tenemos que reemplazar. Y era este, una de estas, sí. Perfecto, ponemos acá. Ponemos los cables que va de refrigerador por aire a la placa base. Y tenemos que el tema de la RAM, que lo vamos a sacar por acá. Lo sacamos, mi gente. Vamos a sacarlo. A ver. Sacamos, no, pará. Perdón, gente, ahí. Vamos a sacarlo. Ponemos así, memory RAM, y ponemos este nuevo. Reemplazar RAM. Ah, reemplazar la RAM. Tiene que ser, está bien, tiene que ser igual a la que sacamos. No tiene que ser de otra marca. Está bien, porque si no da. Entonces, es tema group de force. Next hub. Ok. Perdón mi inglés, no sé tanto el inglés. Memoria. Ni. Creo que sería este. Está perfecto. Y no vamos a comprar este que pensé que vos. Vamos a dar en el día. Lo compramos el día. Perfecto. Estamos bien. Ponemos. Memory. PC puede iniciarse con el ISO. Está perfecto. Ponemos. Ah, ya está. Ahí estamos. Y ahí está. Ahí estamos. Ponemos, obviamente. Tengo que poner todo esto, ¿no? Ponemos esto. Ponemos esto. Y ya está. Ahí está, gente. Ahí está. Y tenemos dos trabajitos por ahí. Y esto no. En el capítulo anterior, bueno, dije que no podía poner los colores. ¿Cómo se ponen los colores? En los comentarios, por favor. Que ando leyendo los comentarios y todo eso. Estaría bueno que comenten ahí qué onda. Cómo se ponen los colores en la compu. Vamos a agarrar lo que viene a ser la plata del trabajo. Estoy súper feliz con mi RAM. Y estoy súper feliz. Está perfecto, reseña de Bungle, 5 estrellitas, muy bien. Descartamos, vamos a recoger 5 estrellitas y descartamos. Perfecto. Vamos a salir. Cuando llego a este trabajo, el PC valía, pero la versión actual vale. Ok. Una estrellita, está perfecto, pero bueno. Está de 10, gente. Vamos a aceptar este trabajo. ¿Cómo es esto? Montamos un PC, necesito un equipo nuevo, está perfecto. El PC puede reproducir Hoy y Flick. Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer una cosa. Hoy Flick. Con la J, Hoy of Flick. Sería ahí.
Y especificaciones recomendadas. Está bien, vamos a mirar esto. Pero recomendadas. Entonces, necesitan, lo que van a hacer, 4 de RAM. Cuatro, no, 8, digo, 8 de RAM. Tenemos, a ver, inventario. Tenemos... Sí, tenemos para ponerle 8 de RAM a la nueva PC. Tenemos para ponerle, a ver, de RAM, 4 de RAM, que creo que tenemos. Las tarjetas gráficas nos habíamos equivocado y comprado, ¿no? Tenemos, está perfecto. Almacenamiento, no tenemos falta más almacenamiento, tenemos fuente de alimentación, tenemos. Almacenamiento, falta, y nos pide un... también nos pide un... 120 GB. Intel Core i5. A ver, Intel, tenemos un Intel Core de procesador. A ver, Intel Core i5. Tenemos este. i3. i5. A ver, creo que era este, ¿no? 6600K. 6600K. i5. 6600K. i5. 6600K. Intel Core i5. 6600. Sí, está bien. Tenemos procesador también. Bien. Procesador. Tarjeta gráfica. Esta la, creo que la tenemos. Está perfecto. De RAM, ta, ta. Listo, tenemos todo ya. Pero lo que nos falta es la caja. La cajita. Caja acá. Caja. Una caja, pero. Motherboard mini. Ta, ta, micro, ta, ta, ta. Está perfecto. Y compramos. Ahora lo compramos. Vamos a aceptar. ¿Para cuándo sería? 9 días. Está bien. A ver acá, ¿qué es lo que quiere este? Instalar refrigerador por aire, todo en uno. Instalar dos tarjetas gráficas. No me puede ayudarme, soy un gano un poco hardcore. Y hoy necesito una posibilidad de al menos en las pruebas de rendimiento. Pues está bien. Ok, puntuación de 3D Mark. Uy, ok. ¿Qué necesita este diagnóstico de reparación? Está perfecto. Banco. Ha subido el nivel. Ah, tortuguitas, tortugones. Subimos de nivel. Y tenemos a Data. Tenemos Team Group. Patriot. Asus Rock. Bien, bien hecho. Y sigue mostrando, montando de ordenador el equipo de PC Build y Simulator. El siguiente hito es el nivel 15 de bloquear CPU Intel Core de 8 generación. Placa base para chipset. Ah, mira, está bueno, está bueno, está bueno. En camino, está dando todo en camino. Hemos añadido las siguientes piezas a nuestra gama. Me cierra radio. Ah, perfecto, bien. Está todo en camino, está todo en camino. Vamos a. Día 28 de marzo de 2000, 2018. Obviamente estamos en el 2024 de enero. Yo esto lo estoy grabando en 2023, sinceramente, diciembre. Diciembre, digo. Noviembre, creo. Sí, noviembre. Estamos en noviembre, gente. Estamos en noviembre, gente. Estamos. Uy, mira cómo está esto. Re sucio, gente. Re sucio. Bueno, tenemos esto, montaje. Un montaje por acá. Y otro, ¿sabes qué? Me olvidé de comprar la caja. Me olvidé de comprar la caja, gente. Tienda. Ahí está. Pero ahí tenemos la caja. Para 2 segundos. Creo que. Ok. Y este por acá. Claro, creo que sería este, a ver, sería este.
Sí. Este que tengo que hacer. Tenemos dos computadoras para hacer. Que este lo vamos a hacer para el próximo capítulo. Si no, no nos da el tiempo, obviamente. Yo creo que estamos 20 minutos. Digo 20 minutos, 10 minutos y algo. En este gran capítulo. Vamos a. Ah, me olvidé la placa de base. El procesador Intel Core es compatible con el Zócalo de LGA y chipset H170. Así que con este. Así que zafamos que no tengo que comprar otra placa base de gasto, ¿no? Entonces, porque ya la tuvimos de repuesto, que nos habremos equivocado, pero bueno, para algo sirve. Más que nada, entonces procesador es lo que habíamos dicho. Este, necesitamos este, está perfecto para el juego que quiere el muchacho. El muchacho está perfecto. Refrigerador por agua. Ah, pará, vamos a ponerle por las dudas. Pues si no se quejan, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, GT. Y memory 4, creo que el de RAM era 4. O 8. Creo que 8, gente, ojo. Creo que 8. Por la duda le ponemos. Creo que 8, ¿no? Creo yo. Quiero creer que es. Vamos a ponerle de última 8. Si no, vamos y le sacamos una RAM. Pues nos vamos a estar regalando las partes. Vamos, le ponemos nuevamente. Ahí estamos. Y tarjeta gráfica. Le ponemos, creo que era. Una de 4 pedía. Quiero creer yo. Ahí estamos. Le ponemos una de 4. Ahí me equivoqué. Ahí, tac. Y ponemos piezas, las piezas de acá. Tac. Instalamos tarjeta gráfica. Ahí estamos. Y lo que tenemos que instalar también es. No, esto no. Esto. Instalamos también esto. Si es que no nos equivocamos, si no, no tenemos que volver a sacar eso. Entonces retiramos esto. Porque necesitamos poner la fuente de alimentación. Estamos montando a full. Montamos lo que viene a ser otro ordenador que nos pidieron. Este va a andar bien. Montamos, ponemos esto por acá. Esto por acá. A ver, esto por acá. Ahí estamos, más almacenamiento que me olvidé, obviamente, de comprar. Vamos a ver, fuentes de alimentación. No, esto no, almacenamiento, digo. Necesitamos un de 120. Creo que sí. De 120. Esto es diagnóstico y reparación, gente. Vamos a limpiar esta, ¿eh? Antes de coso. De seguir con la otra. Así que nada, este está lindo. Este color negro. Color negro con verde. Este verde, ¿no? Este verde. Va verde. A ver, a ver, a ver. Va quedando. Y quedó. ¡Ulala! Quedó perfecto, gente. Quedó perfecto. Lo limpiamos con de todo. Ahí. Ojalá fuera tan fácil limpiarlo así en la vida real. Y quedó re brillantina. Quedó re brillante, quedó bastante bien. Quedó. Entonces acá, ¿qué es esto? Está bien. Ahora dijimos que almacenamiento. Vamos a abrir esta tapa. Ahí abrimos esta tapa. Almacenamiento.
colocamos los cables que van a la placa base y a la fuente de alimentación. Está perfecto. Se puede iniciar con el ISO. Colocamos esto. Obviamente utilizamos el pendrive. Volvemos a encender. Y esto, gente, gentuza, esto ya estaría hecho. Más que nada. Y acá dice en verde, dice que se puede reproducir el juego, etcétera y todo eso, porque nosotros nos fijamos de nuestra computadora con esta aplicación. ¿Dónde está? Acá, con esta aplicación, que es lo que se puede y lo que no. Más que nada, antes que ir y descargar el coso, ver qué es lo que falta, apagar y prender la computadora, esto es lo más fácil, se los recomiendo, gente. Listo, esto ya estaría. Tortuguitas, tortugones, esto ya estaría bastante bien. Vamos a seguir por lo menos con este. Vamos a terminar por lo menos, si podemos, con este diagnóstico de reparación. Vamos a encender a ver qué es lo que pasa, si hay imagen o algo por el estilo. El disco duro no es. Y esto prende la. Entonces el significado que si prende, la fuente de alimentación tampoco es. Procesador tampoco. Si se dan cuenta, no agarra la imagen. Ah. Y la imagen es el equivalente de la tarjeta gráfica. A ver. Sí, tortuguitas, tortugones. Así es. Entonces necesitamos tarjeta gráfica. MC Radio RX. Podremos poner esta, la que está acá. Vamos a ver si se puede o pide lo el otro, como se llama. No, para, le falta cables acá. Le falta cables acá, gente. Si no, como va a dar la imagen, ¿no? Ahí está. Ahí vimos que el problema está bien, era ese y no hay RAM, eso significa también falta la RAM, o sea, retirada, no, es este que está acá. Mi pregunta es, memoria, se puede poner, qué sé yo, este por ejemplo, vamos a ver, por lo menos para ver si. Ya lo dije, está todo ok. Lo que pasa acá. Acá lo que pasa. Quiero ver una cosita. Vamos a ver si hasta tiene virus también, ojo. Vamos a ver si hasta tiene virus. Vamos a. ¿Cómo se llama esto? Mi PC está averiado, es un poco misterioso. Puedes averiguar qué le pasa. Estaba haciendo experimentos y bueno, creo que no volverá a pasar. Si me habrá estropeado esta pieza RAM, compré el equipo hace solo unos meses. Es urgente, date prisa, por favor. Tengo PC en el suelo, así que seguro que está lleno de polvo. Ah, con razón, estaba muy sucio el PC. Está perfecto, está de 10. Así que no, tengo que comprar. Tenemos que comprar estas partes. A ver, listo. Vamos a comprar estas partes. Tarjeta gráfica. Creo que sería un 500. 570. Y lo tenemos en inventario. Tengo que comprar esto. Y el tema de la RAM. No, RAM no. ¿Cómo se llama esto? Vamos a ver, vamos a bajar. Bajamos nomás.
Vamos a dejarlo así por el momento. Vamos, memory Red Hat Black 8 GB. Creo que era este. No, nada que ver. Era este Hyper X DR4 16. Hyper X DR4. Inventario tiene que ser por lo menos uno, que sería este. Entonces compramos este y que venga al siguiente día de última. A ver. Sí, que venga al siguiente día. Pero vamos a comprar lo que van a hacer. A ver, tenemos. Ah, mira, acá tenemos, gente. Mirá, mirá, mirá vos. Ah, esto es lo que teníamos antes. Tortuguitas, tortones. Esto es lo que hice atrás de cámara. Mirá vos. Está bien, está bien, está bien esto. Está bueno. Tenemos. Vamos a recoger esto. Ahí está, lo agarramos. Y tenemos que hacer, digamos, otra computadora para el próximo capítulo. Tortuguitas, tortugones. Y esto lo van a entregar el siguiente día. Pero ya tenemos una computadora ahí. Vamos a ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Por ejemplo, vamos a necesitar todo, sinceramente. Esta tarjeta gráfica va bastante bien. Va de 10. Así que tortuguitas, tortugones. Ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el tortu. Nos vemos para el próximo capítulo de PC Building Simulator. Chao. What's up?